Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel, bienvenida. Buenos días. ¿Qué le parece la noticia sobre el tema de los desahucios? Y parece ser que ahora el Partido Socialista y el Partido Popular van a llegar a un entendimiento para modificar este tema. Sí, yo creo que antes tenían que haberlo hecho, desde luego, porque es un clamor popular. En la calle ya se viene, pues bueno, evidenciando que se está desalojando a familias enteras por los bancos. El 80% de los desahucios lo ha hecho Bankia, un banco que en estos momentos ha sido rescatado por el gobierno de España con 46 mil millones de euros. ¿Y eso qué quiere decir? Que si con dinero público se salva el banco, con más derecho tiene ese banco para parar los desahucios. Creo que era evidente que había que cambiar una ley hipotecaria que era injusta, lo dice ahora también Europa, que es una ley injusta, que atenta contra los consumidores, y creo que era una ley de 1929 que había que reformar y que hay que reformar en profundidad, sobre todo para la dación en pago, los alquileres sociales y la condonación de la deuda, sino en el caso de la moratoria de la deuda, ¿no? Entendiendo que son las familias que se han quedado sin empleo, que se han quedado sin trabajo, que no es que quieran no pagarla, sino que no pueden pagarla, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, antes, como te digo, tenía que haber sido, la reforma de la ley hipotecaria es vital, porque si no estaríamos abocando a cerca de 800.000 familias en este periodo de tiempo. Hay 400.000 que están ya prácticamente desahuciadas, pues en este periodo de tiempo, hasta que salgamos de la crisis en la calle. Es paradójico porque tendríamos bancos con viviendas desocupadas y gente en la calle tirada, ¿no? Y hasta los mismos jueces pues han hecho la reclamación de que ellos no pueden servir al mercado en cuanto que son ellos los recaudadores de los bancos. Y también se unen los sindicatos policiales diciendo que ellos no están para sacar a la gente de la calle, ellos están precisamente para defender a las personas, no para tirarlas a la calle, ¿no? Y incluso se niegan, el sindicato unificado se niega a que si un guardia civil, un policía quiere pues tener esto, que no quiere actuar en ese tipo de en los desahucios, pues va a tener cobertura jurídica en su propio sindicato. Yo creo que es importante que la sociedad en su conjunto, en este caso, ha ganado la batalla, va a ganar la batalla. Es triste que tengan que morir tres personas, que se suiciden para que las instituciones se hagan cargo, y algo que parecía imposible, pues de verdad no es tan imposible. Ya ha salido la banca diciendo que ellos se van a negar y van a seguir pidiendo que se paguen, pero yo creo que estamos en una situación excepcional donde las medidas tienen que ser excepcionales, y una ley, como digo, que es injusta, que grava a las personas que en estos momentos lo están pasando especialmente mal, y que las aboga a no tener vida propia, porque claro, la deuda llega hasta el final de sus vidas, ¿no? Otro tema también importante es el tema del paro, que supera el 25%, casi 5,7 millones de desempleados. Y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el otro día pues hablaba de señales esperanzadoras que está viendo. Yo no sé si está en contacto con el más allá, porque de todas maneras... Pero si se hablaba de los brotes verdes con Elena Salgado, y se pusieron como se pusieron, subiendo el paro como está subiendo en estos momentos, y además con una sangría importante por una reforma laboral que no hace sino despedir gente a la calle. Iberia mismo ya. Iberia, 4.500 que afectan a Canarias en 200 puestos de trabajo, ahí es nada. Lo próximo va a ser las administraciones públicas que se vengan abocadas a despedir su personal porque no van a tener para pagarlo, y los expedientes de regulación de empleo que se abren para el ámbito público. En Canarias van 38.000 personas despedidas del ámbito público, de empresas que tienen que ver con lo público, y es una sangría que no lo podemos permitir en estos momentos, porque desde luego la economía no se está regenerando en absoluto, todo lo contrario, estamos en una recesión muy profunda y no tiene visos de que en el 2013 vayamos a salir. Si la señora ministra a eso le ve que vamos bien y que nuestra economía va bien, pues no sé qué es lo que se entenderá por cuando vaya mal, ¿no? Porque entonces quiere decir que en este país no trabajará nadie, ¿no?
También había una encuesta del sí en la que el Partido Popular bajaba, pero el PSOE se estanca. ¿A qué se debe eso, Sí, que el PSOE se estanca? yo creo que el Partido Socialista en este momento le está costando implantar su discurso. Quizás en algunos asuntos hemos sido tibios o hemos tenido ese ejercicio de responsabilidad que a veces es por demás. Yo creo que hay que ser contundente, la ciudadanía espera de nosotros contundencia. Creo que tiene que haber una renovación profunda de nuestro partido, francamente lo entiendo así. Y creo que el que no lo entienda así se está equivocando, la ciudadanía está diciendo otra cosa, ¿no? Y creo que es el momento de renovar, si no somos capaces de renovar, de dar confianza a los ciudadanos, de no ser más de lo mismo. Las manifestaciones nos ponen a la misma altura que el Partido Popular y es injusto porque nosotros no hubiésemos llevado esta política de recortes como se está dando, ni hubiésemos tenido esta reforma laboral que no hace sino destruir empleo. Creo que es injusto, pero desde luego yo creo que el Partido Socialista no está sabiendo colocar el mensaje, no está sabiendo dar confianza a los ciudadanos y no está, en algunos casos hemos estado tibios, ¿no? Y creo que toca renovar. Yo soy de las que piensa que transcurridas las catalanas tenemos que renovar nuestro partido y que tienen que venir unas caras nuevas que inyecten confianza y que han estado ahí pues siempre siendo una voz crítica dentro del partido, porque somos de izquierda y eso no se nos puede olvidar y nuestras políticas tienen que ser de izquierda. Y a veces han sido más tendentes a asumir proclamas de la derecha, más tendentes cuando hemos estado gobernando, que a tener nuestra propia política. Quizás también porque en Europa hay una mayoría de derechas que te impone a los países como tiene que ser, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes con otros países que son de izquierda y que están ahí, están intentando que Europa no marque el paso, ¿no? Otro tema también importante es la huelga que va a haber esta semana, la huelga general el próximo miércoles 14 de noviembre, la segunda del gobierno de Mariano Rajoy. Una huelga que ellos hablan de que es una huelga política, es una huelga social que afecta a muchos sectores, ¿no? Es una huelga social, eminentemente social, porque los que salen a la calle pues son gente, ¿no? Que han visto recortados sus derechos y además porque se está desmantelando el estado de bienestar y es una evidencia que, hombre, ideológicamente es política, claro que sí, porque no hay nada que se escape a la política, pero es un movimiento social que creo que ya se está viendo rodeando al Parlamento, y ahí es todos los grupos políticos los que están dentro, de gente que sale a la calle diciendo que no quiere esta política de austeridad, que lo único que hace es pobreza a nuestro país. Vemos que la sanidad, ¿cómo está? Vemos la educación en Canarias que ha afectado en apenas 4 años, en 2.500 profesores menos, y vemos cómo están los servicios sociales, que está al mínimo exponente, ¿no? Los ayuntamientos, a través de los planes concertados, que lo mínimo que se despacha, se han visto reducido un 40% el presupuesto que daba el gobierno de España. Hay un desmantelamiento ideológico que es cargarse el estado de bienestar para sustituirlo por la empresa privada. Vemos en Madrid cómo se están cerrando incluso hospitales enteros para malvenderlos, por así decirlo, a la empresa privada, ¿no? Y reconvertirlos en otra cosa. Vemos aquí también, yo estoy totalmente en contra, tengo que declararlo así, yo creo que en mi partido muchísima gente está totalmente en contra que se cierre la unidad de cardiopatía infantil. Entendemos que vivimos en un territorio como Canarias, que es difícil que tener tratamientos de este tipo y que una vez que tenemos formada una unidad de este tipo no la podemos desmantelar. Y bueno, hay cosas que se pueden priorizar y esta yo creo que es una de las cosas que se puede priorizar. De todas maneras, tenemos el presupuesto general de la comunidad autónoma que en breve saldrá, un presupuesto que va a ser muy doloroso porque no hay dinero para pagar todo. Pero en cualquier caso yo creo que hay cosas que son vitales y prioritarias y si hay que recortar otras cosas, pues se recortarán. Pero lo que no se puede es jugar con la vida de las personas. Y esta unidad, aunque solo sirva para salvar a una persona, pues habrá corrido con su función. Yo creo que por 1,5 millones de euros que cuesta mantener la unidad, no nos podemos estar debatiendo si sí o si no, si la cerramos y de una manera empecinada. Yo creo que en cualquier caso se puede negociar con los profesionales que están en esa unidad y seguramente que se lleguen a acuerdos. Lo que pasa es que aquí hay una, sin razón, yo creo que de Coalición Canaria en el gobierno, que ha tomado postura por esto, por desmantelar esa unidad, y sus socios, que son el Partido Socialista, pues el pacto te hace callar, pero yo creo que los socialistas que estamos en la calle estamos totalmente en contra, y las redes sociales ahí lo dicen,
Estamos totalmente en contra de que se cierre esa unidad y lo vamos a reclamar allí en los órganos que nosotros estemos para que intenta de alguna manera que esa unidad se mantenga, ¿no? Como lo que no te recibo es que sí. El Partido Popular utilice este tema, porque como la señora Mercedes Roldán, como un tema y una bandera propia, porque desde luego, si algo caracteriza al Partido Popular es la privatización de todos los servicios y de desmantelar aquello que está desmantelando. En Madrid, como yo te digo, no solo cierran una unidad, lo que cierran es un edificio entero y un hospital entero. Y 6 u 8 hospitales van a ser cerrados en los próximos días en lo que es la Comunidad de Madrid, con lo que no estamos hablando de algo que el Partido Popular no sepa. Mercedes Roldós lo utiliza porque lo conviene, políticamente le conviene plantearse este tema, pero a nadie se le esconde que es el lobo también disfrazado de piel de cordero en estos momentos que ya no le toca gobernar. Desde luego, como te digo, estamos totalmente en contra, pero doña Mercedes sabe que lo está utilizando y lo está utilizando para hacer política. Creo que con los hechos se les conocerá a la gente. Ya Mercedes, que privatizó el 112, por ejemplo, o que ha tenido problemas con empresas de hemodiálisis para dársela a empresas privadas y amigos muy vinculados al Partido Popular, pues sabemos todo lo que hay, ¿no? Que ella no puede hacerse con una bandera que no le pertenece porque no la tiene sencillamente. Otro tema también importante, el cual no he tenido la ocasión de preguntarle, sobre el Congreso Insular celebrado el 20 y el 21 de octubre del Partido Socialista en Teruel. Usted resultó elegida pues secretaria de Servicios Sociales. ¿Cómo se desarrolló ese Congreso? Mira, el Congreso con total normalidad. Date cuenta que también en aquellos días en el Ayuntamiento había habido un movimiento de tierra. Una de las concejalas se ha ido del grupo de gobierno, dejándonos en minoría en Teruel. Incluso en el último pleno ha votado con el Partido Popular. Es decir, ya hay un posicionamiento de la concejala clarísimo en cuanto a por dónde va a ir su línea a partir de ahora. Yo creo que no respetando a las urnas, porque al final las urnas todos sabemos que votó al Partido Socialista en mayoría, en Teruel. Y bueno, a pesar del clima que había convulso, pues el Congreso yo creo que ha salido muy bien, un acuerdo casi unánime a la hora de postularse al secretario general. En la última yo me presentaba contra el secretario, en adversario, contra el secretario actual. Esta vez nuestra gente decidió que no, que teníamos que ir todos a una. Y bueno, fruto de ello es que ha tenido una amplia mayoría de respaldo, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en la regional, que hubo una división importante. Sin embargo, aquí pues hay un acuerdo. Yo creo que Ángel también lo hizo bien a la hora de hablar del municipalismo y colocar el municipalismo dentro de su ejecutiva insular. Y creo que hay que trabajar muy duro, como te digo, que hay que ser claritos y transparentes a la hora de que la ciudadanía comprenda nuestros mensajes. No se puede decir hoy una cosa y mañana la contraria. Creo que hay que ser coherente con lo que se dice y yo creo que tenemos una ejecutiva para trabajar, que es lo importante, trabajar. La parte que me toca a mí, que es la Secretaría de Servicios Sociales, yo la estoy llevando en el Cabildo de Gran Canaria, lo que son las políticas sociales, que ahí no es nada, Rosa Rodríguez desmantelando también. Incluso aquí, no por motivos económicos, sencillamente porque doña Rosa pues es una persona intransigente, donde no conoce los servicios sociales, ha llegado a los servicios sociales como un elefante en una cacharrería, se reunía esta semana con las organizaciones de menores, pero sin embargo, nada más llegar, echó el ventilador, dando leña por todos lados y hablando de que los convenios pues se estaban pagando sin oír a las personas que están trabajando con menores, de cuáles son los problemas y las dificultades. Y todos sabemos lo que ha pasado con Taliarte, las trabajadoras de Taliarte quedan despedidas, 37 mujeres han sido puestas en la calle, sencillamente porque doña Rosa no ha querido hacer un contrato donde se subrogase a estas trabajadoras. ¿Todo para qué? Para quitarle los derechos y que luego, si alguna empresa llega, pues que sea en unas condiciones más ventajosas, cargándose a todo el personal que lleva ahí más de 20 años, en algunos casos 20, 22 años. Mujeres, muchas de familias monoparentales, que su único sueldo es el de ellas y que están francamente mal, porque en estos momentos la empresa se fue, la empresa con la que estaban se fue, la dejó en una especie de limbo porque no le dio ni la carta de despido, entendiendo la empresa que el cabildo debía subrogarla con la empresa siguiente. Y el cabildo entiende que no, ha contratado a personas de la lista de reserva del propio cabildo.
Y en estos momentos pues no tienen ni paro ni se pueden acoger a ningún tipo de ayuda porque están en ese periodo de impasse. Como no tienen carta de despido, pues el Servicio Canario de Empleo tampoco, perdón, la Seguridad Social tampoco se le puede registrar el paro. Y con esto pues esperar a que la CEMAC falle su demanda, que yo creo que la van a tener ganada, y al final será la Administración Pública la que tenga que pagar o recoger esas trabajadoras. Con el agravante que ello supone, que al final pues puede suponer, nosotros hemos calculado alrededor de 500.000 euros, de 500.000 euros en indemnizaciones, salarios y cosas de esas que tendrá que asumir seguramente el Cabildo, porque ha obrado de mala fe en este caso, sabiendo que había una huelga incluso planteada por parte de las trabajadoras en su momento, porque ya venían denunciando a la empresa que tenía que el servicio era malo, se le hizo saber incluso al Instituto Sociosanitario, y doña Rosa, como te digo, de mala fe, ha obrado en este asunto y ha puesto de patitas en la calle a 37 mujeres que, como te digo, muchas de ellas tienen su sueldo simplemente y en estas Navidades pues van a quedar, muchas de ellas, incluso una chica que me dijo que sus familiares son de fuera, pues que todas las Navidades iba a ver a su madre, que es muy mayor y que este año no iba a poder porque ni tan siquiera tenía un sueldo del mes, ¿no? Y que tenía una niña y que apenas pues tampoco, no sabía cómo se iba a mantener estos meses, ¿no? Con ayuda de amigas o porque todos tienen su hipoteca, pero creo que en este caso doña Rosa ha tenido muy mala fe y yo no sé cómo puede dormir tranquila con su almohada, desde luego. Otro tema, doña Isabel, es que el Partido Popular en el Cabildo Insular suprime la beca de investigación. Sí, sí, ¿Cómo es sí. eso? Pues bueno, suprime 60.000 euros de la beca de investigación. Pues para dedicarlas a la compra de un inmueble, ¿no? Todos sabemos que va a comprar el edificio de Gestur, que es un edificio que está en Viera y Clavijo, y que lo va a comprar por 5 millones y medio. Su alegato es que lo va a comprar para los servicios sociales, resta 450.000 euros a los servicios sociales, de plan de mayores, que ahí es nada, con la demanda que tenemos de Y después personas se reúne con los mayores. mayores, o sea, Sí, pero pero un bueno, poco de cara a la clase. galería, ¿no? De De cara un cara a poco a la galería, hacer de hecho, publicidad. incluso nos han prohibido por parte de ella, no, nosotros le hemos pedido como consejeros electos, como es ella, acceder a las residencias que hay, un poco para también conocer cómo se trabaja, los profesionales, conocer in situ cómo es, y nos ha denegado mediante escrito el acceso a las residencias, tanto a residencias como de menores, alegando que no entorpecemos el normal funcionamiento de los servicios, cuando ella un día sí, un día no, pues va a alguna residencia, se saca la foto y sale, ¿no? Y sale en prensa y no le importa ni que el señor mayor pues tenga derecho a su intimidad y no a salir en una fotografía. En cualquier caso, pues ella sí puede, porque está en gobierno y a nosotros no lo impide. Eso quiere decir que hay algo que nosotros entendemos que no es transparente en su gestión y que tiene miedo a que lo descubramos, ¿no? Porque no es de recibo y no, si ella no tuviese problema, de hecho hay otras consejerías que nos dejan ir a cualquier sitio, en medio ambiente, pues vamos a ir a ver el pinzón azul, el pinzonario y no hay ningún problema. En el caso de Doña Rosa, y además con don Francisco Santana tampoco teníamos problema para asistir a alguna residencia, nunca nos puso ningún problema. En el caso de Doña Rosa, pues torpedeando siempre, como ya nos tiene acostumbrados cuando Soria, la acción de la oposición, que ella entiende que no, lo único que estamos es para torpedearla a ella. Ella lo entiende así, no como una acción de control y seguimiento a la acción del gobierno, que es lo que dice la Constitución española, que somos los que formamos parte de los miembros de la oposición, ¿no? De entorpecer nuestro trabajo y nuestra función. Otro tema también importante, bueno, que ya fue, ya ha pasado unas semanitas, que el CCN relevó su cargo regional político Como Juan te dije que se me Domínguez. olvidaba, los Sí, 60.000 euros de beca de investigación los ha quitado para dedicarlo también al edificio de Gestur. Ella ha ido recopilando dinero de la unidad de esto del transporte, de lo que es el Consejo de Transporte, pues ha sacado 1,5 millones. Y yo me pregunto, bueno, si ese 1,5 millones con el déficit que tiene el Guagua Las Palmas, yo no sé por qué le ha sobrado eso de remanente. En cualquier caso, que están las ayudas de convenios y todo al transporte han menguado, ¿cómo no utiliza esa cantidad para comprar, para tener para el transporte municipal o para global, para tener el transporte bien y para que no se supriman paradas, ¿no?
cualquier caso, son 5 millones y medio, como te digo, de Gestur, que es un edificio que es del Gobierno de Canarias, que en estos momentos, pues yo creo que francamente el Cabildo no está para eso, ya vendrán tiempos mejores, pero en estos momentos Pero hay... a toqueteje, porque esta señora vive como quiere, ¿no? Y bueno, todo es sabido que salió a concurso la semana pasada 200.000 euros para el proyecto de acercamiento de las gradas al campo de fútbol, quitando la pista de atletismo, y solo para el proyecto, porque luego seguramente, ya no dirá el proyecto cuánto va a salir, pero alrededor de 1,5 millones de euros va a servir para acercar las gradas al campo de fútbol, cuando nosotros entendemos que con la que está cayendo, los aficionados de la Unión Deportiva tendrán que comprender, y estoy clarísima que lo comprende, que podemos esperar un poco más, dejar esa obra para cuando salgamos de la crisis y ese dinero dedicarlo a lo que realmente tenemos que dedicar, que es a las personas más vulnerables. Vivimos como ricos, como nuevos ricos, por así decirlo, en el Cabildo, cuando todas las instituciones están pasando muchos apuros para poder tener dinero para gestionar. De hecho, el propio presidente del Cabildo se queja de que tenga que devolver dinero del REF por un mal cálculo del Gobierno de Canarias, que tenga que devolver dinero del REF, se queja de que te quejas si es un dinero que te dieron de más, y si te lo dieron de más tendrás que devolverlo, y tú lo sabías que tenías que devolverlo, pero es que además tú no tienes ningún problema porque tú estás financiando obras que nosotros entendemos que no es de interés prioritario, porque fíjate que con el acercamiento de la grada al campo de fútbol, que es 1,5 millones, por la unidad de cardiopatía, por ejemplo, podría mantenerse. Y como tú te pones y te posicionas en una actitud de pedir lo que te han dado de más al Gobierno de Canarias, si tú estás haciendo un dispendio de lo que es el dinero, viviendo como un nuevo rico, tu hijo Lucas Bravo, como si fuera un niño pijo de toda la vida que no sabe lo que son trabajos y no sabe lo que es administrar el dinero, porque vive como un rico, como quiera, porque... entre otras cosas, otro de los proyectos que está pendiente y que quieren sacar es el tema de las torres, que también ahí son 2 millones de euros. Pues hombre, yo no digo nada, pero para poner un restaurante para que lo lleve el propio presidente de la Unión Deportiva, yo creo que en estos momentos de verdad hay otras necesidades que son prioritarias, con la que está cayendo en este país, con el paro que hay y que existe en este país, que nosotros nos dediquemos a vivir como ricos, porque en nosotros no pasa nada. Y a comprar un edificio de 5,5 millones, como si fuese... nosotros es que nos sobra el dinero, por lo visto. Nos vamos a endeudar 48 millones de euros durante este periodo y resulta que seguimos gastando a tutiplén, ¿no? Si eso es buena gestión, bueno, pues que venga alguien y lo vea, ¿no? El señor Rajoy, a ver si una administración como la nuestra se puede permitir eso. Y luego, pues recortando en salario a los trabajadores o recortándose en los dineros que van al sindicato para su acción sindical y su acción social. Y eso les parece mal cuando estamos viviendo como ricos, ¿no? Otro tema importante que lo comentaba antes es lo del Centro Canario Nacionalista, que relevó de su cargo regional al político y viceconsejero... del Cabildo Insular, don Juan Domínguez. ¿Afecta este tema a la gobernabilidad del Cabildo? Bueno, eso primero, que llama a Juan Domínguez doble tránsfuga, porque ya antes era tránsfuga, ahora es doble tránsfuga, porque ahora ya no se sabe en qué partido está, porque claro que afecta en el sentido de que en estos momentos él no puede hablar en nombre del CCN y él se presentó con el CCN, con lo que incluso él ha amenazado con que se va a formar su propio partido. Y claro, su propio partido entonces ya no se ajusta a lo que la ley dice de un consejero cuando se presenta con una sigla. En este momento pasará al grupo mixto, porque entendemos nosotros o no ha escrito, con lo que, como te digo, sí que es tránsfuga. Vuelve a ser tránsfuga porque ha hecho una cosa que ni su propio partido le reconoce. Este señor tiene los días contados en política. Tiene los días contados en política porque, desde luego... ¿quién se va a fiar, qué partido político se va a fiar de una persona que te vende y te compra en mitad del partido, que se cambia de portería y te mete gol en uno o en otro? Es decir, que aproveche el tiempo que le queda, porque desde luego lo va a tener muy difícil. Primero, porque la ciudadanía no le votó y él es consciente de eso. Él se presentó con Coalición Canaria y fue el tercero de los consejeros.
También es verdad que Antonio Hernández Lobo, de Coalición Canaria, también se ha convertido en un tránsfuga en los últimos días, porque se ha ido de Coalición Canaria, siendo de Coalición Canaria, para cogobernar con el Partido Popular. El señor Bravo tendrá que explicar eso del pacto antitransfugismo, porque él lo ha invadido todo. Es decir, que no ha sido nada, ha sido consciente de que estaba trapicheando con un tránsfuga. Con un tránsfuga que no se hace, pero es que ahora ya es doble tránsfuga, como te digo, y ahora es una apátrida porque no tiene tierra, está en tierra de nadie, no le pertenece a nadie. Lo más probable es que el Partido Popular lo absorba como militante del Partido Popular en el tiempo este que le queda. Y yo creo que van a ir los tiros por ahí de este señor. Pero desde luego el Partido Popular lo va a tener con el ojo, lo va a mirar con el ojillo atravesado. Hombre, desde luego, ningún partido lo va a querer en las próximas y esto en política se paga. Yo creo que la ciudadanía al final, cuando se presente este señor, todo el mundo sabemos que ha sido un tránsfuga porque se ha ido del partido con el que se presentó a las elecciones, se ha ido de su socio con el que se presentó a las elecciones y ahora mismo no tiene partido, está sin partido. Con lo que si se presenta con una otra nueva opción política, pues seguramente que la ciudadanía responderá con lo mismo. Y por otro lado, como te digo, ningún partido se va a fiar, con lo que aproveche este tiempo para hacer lo que de consejero, ejercer de consejero, porque no creo que va a desaparecer de la vida política seguramente, como desaparecerán tantos que se han ido con un partido y luego se han vendido a otro, ¿no? Y la concejala, por ejemplo, yo creo que de Teror ha acabado su propia tumba, ¿no? Cuando tú estás con un partido, tal, eres una concejala que es de cultura, que has tenido acción de gobierno, y te vas a otro partido, oye, te vas para tu casa, entregas tu arte, te vas para tu casa, y tú el día de mañana no sabes si volverás a política. Pero de luego no irte, quedarte con tu acta y luego disparar contra aquellos que eran tus compañeros de viaje, y pretender que tú tienes tu núcleo de votos cuando tú sabes que tienes una sigla, pues no es honesto. Y yo creo que eso al final se paga y al final pues ningún partido te querrá, porque si tú vas a hacer mañana eso conmigo, pasado lo vas a hacer con el otro. Así que no vas a ser de fiar. Vamos a ver lo que pasa, pero bueno, nosotros estamos mentalizados que el Cabildo está como está. En materia de empleo, doña Isabel, pues estamos ya en el mes de noviembre, de empleo, a mediados de noviembre. Sí, ¿qué queda sí. para terminar? Pues se supone que el señor Matías Campo, que también no se sabe en qué territorio está, claro, porque este señor es secretario insular del CNSN, que está mantenido con alguien que es una apátrida, como te digo, porque es un consejero no electo, es decir, está impuesto por el señor Juan Domínguez. Bueno, y toda la corte de asesores que tiene, porque esto ha sido terrorífico, cuando deciste que me quedé sorprendidísima, ¿no? Porque Arcadio Domínguez, que lo vi un día en el Cabildo, pues yo pensé que era de Coalición Canaria, y estaba en Coalición Canaria, y me quedé sorprendida porque creí que visitaba el Cabildo como un ciudadano más, cuando me entero que está de asesor, nada más y nada menos que de la consejera del Partido Popular de Recursos Humanos, que le habían dado una carambola ahí y de repente pues está con el CCN, pero ya no está con el CCN tampoco porque ya no tiene nombre, ¿no? Con lo que toda esta gente que es una corte de asesores impresionante, pues está en territorio comanche. Yo creo que lo han llamado a fila, que Juan Domínguez le ha dicho, el que se vaya a posicionar con Nacho pues del CCN, hasta aquí nos capa porque lo ceso inmediatamente y es un totu revoluto. Y luego por otro lado tenemos a Antonio Hernández Lobo, que se presentó con Coalición Canaria, como te digo, y se ha ido al grupo también de gobierno, que Coalición Canaria tiene un expediente abierto y todo el trámite que conlleva eso, pues para, me imagino que expulsarlo del partido, porque no es lógico que a estas alturas no haya sido expulsado del partido. Hombre, todo esto es impugnable y para eso están los abogados, para defender a uno y a otro. Cosas peores se han visto en política. Y es un señor que lo único que buscaba pues era un arrimo, un puesto de trabajo para él y para unos cuantos más. Y ahí está, manteniendo un gobierno que yo creo que ni tan siquiera cree en él, ¿no? Cuando pues se votan no a la reforma laboral con enmiendas y ellos votan sí y se posiciona, pues cada uno se retrata, ¿no? Y sabrá dónde se retrata. Pero en cualquier caso, creo que este gobierno del Partido Popular, que está en el Cabildo, está mantenido con dos tránsfugas
que esto no dignifica para nada la vida política, al contrario, porque los ciudadanos cuando votan, votan a las personas por las siglas también. Hasta ahora no, que yo sepa, no hay listas abiertas, que deberían de haberlas, ¿eh? Donde la gente marque cuáles son sus preferencias de personas, con lo que a quien votan en definitiva es un partido político y no te recibo que luego tú te posiciones en el otro, para mantener un gobierno o para mantener algunos puestos de trabajo de algunas personas. Cuando vemos que hay gente que la están despidiendo todos los días, cuando vemos que hay gente que se ha ganado incluso su plaza y que en estos momentos está cuestionándose que pueda quedarse en el paro, o son personas laboral que ahora en la administración pública puede estar sometida a un expediente de regulación de empleo fácilmente y mandarlo a la calle todo el mundo, y que este señor pues busque sin pasar por ninguna oposición y nada, pues mantener a unos cuantos amigos, asesores en los cargos, ¿no? Bueno, pero, o De sea, aquellos que presumían, porque el sí. señor Bravo presumía de que iba a rebajar en un 50% los asesores y coordinadores que había en el gobierno anterior. Y no ha hecho eso, sino todo lo contrario. Ha aumentado y ya van por 80 y pico, y tenemos que contar los organismos autónomos, que eso no se Sí. puede controlar porque muchas veces tenían incluso la información de todos los asesores que están en los organismos autónomos. En cualquier caso, tenemos a José Mari Ponce, que está ahí, a algunos concejales de algunos ayuntamientos que están en la oposición, es decir, que asesores, lo que se dice asesores, técnicos, profesionales, en algo para asesorar, pues no, son amigos, son cargos de otras listas, pues para darle un arrimo, pero en realidad lo que se llama asesores no, es mantener un puesto de trabajo. Un asesor es cuando tú contratas a un licenciado en empresariales, pues para ver el tema económico y te asesora económicamente, y otra cosa es para mantener, y a veces, ni tan siquiera pasar por allí por el cabildo, mantenerlos con sueldos, ¿no? Otro tema Eso es lo que importante, cabría después al funcionario, de que ve todo, cómo le quitan las sí. pagas, cómo le reducen o cómo le ponen incluso, pues para entrar y salir, los controles, que es normal que se ponga, cuando cualquier asesor que se supone que está con el asesor ni aparezca por el cabildo. Hombre, el tema del cabildo es bastante llamativo porque todas estas personas que no han sido elegidas están ahí cobrando un sueldo, ¿no? Pero si estuviesen asesorando, Sí. tú, yo no veo mal que a lo mejor un político que tenga a alguien de confianza que le asesore en un determinado tema, porque a lo mejor pues llevas el tema, yo qué sé, de empleo y sabes de alguien que controla muy bien cómo es el servicio, cómo es la dinámica del Servicio Canario de Empleo, cómo te tienes que presentar los proyectos, que te busque la manera para intentar sacar proyectos y al final buscar subvenciones para captarlas para la administración. Yo no lo veo mal en ese sentido. Pero que te hagas con asesores que ni tan siquiera aparecen por el cabildo, que ni tan siquiera aparecen por el cabildo, que están cobrando para estar dando leña en otro ayuntamiento, o para, pues hombre, yo creo que con lo que está cayendo, con lo que está cayendo, y que esos mismos les digan a la gente que hay que apretarse el cinturón y hay que rebajarse los sueldos a los funcionarios, pues hombre, el funcionario tiene derecho a cabrearse. Fíjate que lo nunca he visto en el Ayuntamiento de Las Palmas. El alcalde está peleado con el interventor del ayuntamiento, porque el interventor quiere hacer respetar la ley y el alcalde quiere que la sortee la ley. Es decir, que nunca se ha visto que un alcalde se posicione en contra de todo un interventor, un funcionario, que es un funcionario que ha sacado su oposición, que no se coge la mano por nadie, porque pues mira lo que ha pasado por ahí con el caso Faicán o todas esas cosas, que no se coge las manos por nadie, que trata de velar por la integridad y la legalidad, y que se posicione, y poco menos que porque no puede hacerle moving, porque es el interventor, porque si no lo mandarían a aislar para allí para que hiciera fotocopias todo el día, ¿no? Pero es dramático como después esos mismos que te piden austeridad intentan de todos los medios no ser austeros y poner a su corte. Yo creo que ya eso va a cambiar y los ciudadanos tienen todo el derecho a salir el 14 de este mes a reivindicar una huelga, porque el discurso político de algunos se contradice con lo que luego hacen en las instituciones, ¿no? Cuando el Partido Popular dice que tenemos que apretarnos el cinturón, que se tiene que rebajar los sueldos, que la educación no la podemos permitir tal como está, que tenemos que bajar y rebajar a los funcionarios de educación, a los funcionarios de sanidad, al personal, mantenimiento técnico de los hospitales, a toda esa gente hay que reducirle, cuando tú ves
que ellos están contratando gente por la puerta de atrás, sin ninguna oposición, sin nada, y además para no hacer las funciones para las que se les contrata. Y eso lo practica mucho el Partido Popular. Y tú ves que hay dinero para algunas cosas y para otras no. Y la prioridad son unas y otras no. Y yo creo que hay motivos suficientes para salir este miércoles a la calle a intentar que el estado de bienestar, tal y como lo conocemos, no se lo quieran cargar ideológicamente, porque se lo quieren cargar ideológicamente, para sustituirlo por la beneficencia en algunos de los casos, ¿no? Hombre, habrá gente que dirá, si voy a la huelga, me descuentan un día de sueldo, me pueden echar a la calle, pero claro, y si no voy, realmente tenemos mucho que perder si no vamos desde a esta huelga al próximo si no vas, miércoles. Te pueden quitar el sueldo, te pueden bajar el sueldo hasta el mínimo exponente, te pueden hacer doblar tu jornada laboral, porque ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha destruido empleo? Porque el empresario, en un puesto donde habían dos personas, ha dicho que de repente una lo puede hacer y expulsa a la otra. Le baja el sueldo a la que queda y encima tiene que hacer doble jornada, ampliar su jornada para sustituir al otro trabajador. Hombre, eso probablemente te pase a ti. Y si no te ha pasado, no te preocupes, que llegará, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, vinieron a por los esclavos y se llevaron los esclavos, vinieron a por la clase más baja, se la llevaron, llegaron a la clase media y llegaron a ti y te comieron también, ¿sabes? Que aquí nadie está exento, el funcionario, por ejemplo, pensaba que era intocable y hoy por hoy el funcionario y mucho personal, sobre todo el personal laboral que en estos momentos puede estar sometido a la siguiente regulación, te digo, en muchos ayuntamientos ya incluso lo están anunciando, que es lo peligroso, ¿no? Que se tiene que quitar plantilla y que lo pueden hacer perfectamente porque ya tienen la capacidad jurídica para hacerlo, ¿no? Que esa reforma laboral dañina y perjudicial que ha hecho el señor Rajoy para despedir gente más que para contratar gente. Y creo que es más que evidente que va a pasar a peor. Es decir, que vamos a peor. No te quedes en casa porque tú vas a ser el siguiente. Si no te ha pasado a ti, tú vas a ser el siguiente. Y luego porque todos conocemos a cualquier persona que está pasándolo mal en estos momentos y que ha visto que se le recorta su prestación por desempleo, que su hijo no puede acceder a la universidad en las mismas condiciones que otro hijo, como antaño, que se han recortado becas a nivel nacional y que eso va a repercutir en que los chiquillos no puedan acceder en igualdad de condiciones, y eso también te va a pasar a ti. Y eso le pasa a tu vecino y está haciendo la desigualdad de más grande, el rico más rico y el pobre más pobre. Otro tema también importante, doña Isabel, que esta semana una mujer llega a la cúpula de Interpol por primera vez. Importante la presencia de una mujer, en este caso francesa, Mireille Balestrasi. Importante, ya que en Europa pues hay una ausencia notable de mujeres. Sí, sí, lo evidenciaba el otro día también el Parlamento Europeo, que decía que teníamos que trazarnos una estrategia de que las mujeres accediesen a los consejos de administración en igualdad de condiciones, o como mínimo en el 60-40, que es lo que dice la ley nuestra, como avanzadilla la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que sacó el gobierno socialista. Yo creo que se nota cuando hay gobierno de izquierda en el país. Se nota porque incorporan a la mujer a los puestos de toma de decisión. Se nota como Obama ha ganado y va a hacer un 50% de mujeres en su organismo. Se nota. Eso, Obama no es de izquierda, no podemos decir que la socialdemocracia de Estados Unidos es la izquierda, pero desde luego es lo más parecido a un centro, por así decirlo. Pero se nota que tiene avanzadillas donde la mujer se incorpora en igualdad de condiciones. Fíjate el gobierno de Rajoy, donde son tres las mujeres de un grupo de 10, ¿no? 7-3, con lo que vemos que la desigualdad manifiesta, ¿no? Y luego también en áreas donde se la martiriza, porque claro, también tienes que ver dónde se colocan las mujeres, ¿no? A pesar de que el ministro Wehr también se ha lucido de lo lindo, pero lo que es la ministra de Empleo, vamos, está luciéndose por ser una perfecta iluminada. Yo creo que es vital que las mujeres accedan a los cargos de responsabilidad, y que creo que se nota cuando llega un gobierno de izquierda. Es vital.
Otro tema también importante, bueno, que no me quiero olvidar, es del tema del Tribunal Constitucional, que votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, 8 Sí. contra 3, después de 7 años, una ley que aprobó sobre todo el gobierno de Felipe, de Rodríguez Zapatero y sobre Sí. todo del ministro de Justicia, Juan Fernando López Sí. Aguilar. Sí, hombre, yo creo que la semana pasada muchísimas personas respiraron tranquilas, ¿no? Que veían cómo incluso se podía dar para atrás en la moviola a su estado civil y en qué circunstancias se iban a encontrar. Yo creo que ha sido decisivo que pues los jueces se posicionaran 8-3, con lo que pues también ha sido una amplia Mayoría. mayoría. Se parecía que solo iba a haber uno de diferencia, al final 8-3. Yo creo que es el reflejo de la sociedad, vivimos con normalidad, todo lo que es la ley de matrimonio del mismo sexo lo vivimos. No ha habido una fractura social, como decía, que la familia tradicional se iba a romper y Por parte de la que, iglesia, sí, ¿no? la Iglesia, de hecho, está Sí. intentando que también se vuelva a revisar la propia ley, ya que el Constitucional no le dio la razón poder revisar nuevamente la ley. Y no podemos descartar esa opción porque la Iglesia juega un papel muy importante a la hora de dar doctrina al gobierno. El señor Gallardón, todos sabemos lo que está haciendo con la ley de reproducción asistida, o lo que quiere hacer con la ley de reproducción asistida, y esta es otra. Pero desde luego, una batalla que se ha ganado en la calle, que yo creo que fue una de las iniciativas vanguardistas del Partido Socialista cuando llegamos a gobierno, era una promesa también que le llevábamos a los colectivos, y creo que en estos momentos pues el país avanza en derechos sociales. En este caso, hay países que se están sumando a la ley, y bueno, esto va a ir a más en otros países, pero bueno, todos sabemos que hay muchas rémoras en otros países, en terceros países, que todavía la homosexualidad se vive como algo a extinguir. De hecho, hay penas incluso de muerte por la homosexualidad. Hay que destacar también como alguna dirigente del Partido Popular llamaba a la homosexualidad pues una enfermedad. Una diputada concretamente del Partido Popular pues hablaba de que había que ser tratado, ¿no? De enfermo. Afortunadamente, hace mucho tiempo que desapareció de los trastornos de enfermedad mental lo que es la homosexualidad, porque estaba incluida al fin. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo, estamos de enhorabuena. Y yo me enorgullezco de que haya sido un partido, el Partido Socialista, el partido que represento, que haya sacado esa ley, porque era una deuda pendiente con mucha gente que quería tener una cobertura jurídica al día de mañana, pues para tener derechos y deberes y obligaciones a la hora de contraer matrimonio. La palabra matrimonio era la que ellos decían que estaba, era la que querían ellos impugnar, no el hecho en sí, pero todos sabemos que detrás de eso se encontraba una gran homofobia que se tiene desde el Partido Popular y desde algunas dirigentes del Partido Popular hacia las personas gays, transexuales, homosexuales, ¿no? Y para finalizar, doña Isabel, también esta semana tenemos otro nuevo caso de violencia de género, 41 muertes más a causa de la violencia de género, y lo que se debe potenciar es esto, ¿no? Prevenir. La prevención es fundamental, las campañas preventivas a la sociedad, la concienciación ciudadana de que esto no es un problema particular y privado de una pareja, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto, y por eso no pueden estar en la página de suceso y sin las páginas sociales, donde la sociedad, que es una estructura totalmente patriarcal, todavía sigue pensando que la mujer es un objeto al servicio del hombre, ¿no? En algunos casos que hay desigualdades manifiestas del papel de sumisión que tiene que tener la mujer frente al poder del hombre. Yo creo que evidenciamos que se siguen dando casos de violencia que llegan a la muerte, y que hay que seguir apostando por las políticas contra la violencia de género. El gobierno del Partido Popular, lamentablemente, allí donde gobierna, va suprimiendo este tipo de servicios. Si lo tradujimos a nivel local, en Gran Canaria, en el último tiempo que lleva el Partido Popular, pues se ha cerrado como tres oficinas de información y asesoramiento a las víctimas de violencia de género. Una es en Santa Brígida, precisamente el consejero de deporte, que lleva el área de igualdad en el Cabildo como coordinador de esa área también, pues ha cerrado la oficina de información y asesoramiento a la mujer, y además ha dicho que no la piensa ni abrir, aunque tenga la subvención, que está la subvención para que se abra al 100% por parte del Instituto de Igualdad y por parte del Cabildo, pero se ha negado, igual que se ha negado en algunos otros municipios como San Mateo, que aunque su corriente no es del Partido Popular, sí que está muy cercana al Partido Popular.
Y también se ha cerrado municipios como Tejeda o Artenara también, ¿no? Y vemos que es un servicio que es vital, que es importante, que a veces se sufre en silencio, que ha costado muchísimo que salgan a la luz, que tengan cobertura a la hora de poder denunciar, y que en estos momentos, pues en Las Palmas, por ejemplo, se redujo el operativo que también tenían para proteger a las mujeres víctimas de violencia, lo denunció incluso la policía local. Del desmantelamiento que estaban haciéndose, la tardía que han tardado, que ha sufrido las organizaciones de mujeres que están trabajando con las mujeres en la calle, víctimas de violencia de género, prostitución, que es una forma de violencia brutal también hacia las mujeres, y que se ha desmantelado. Yo creo que no se van a sacar campañas nuevas, el gobierno también ha dicho que va a reciclar las que ya habían, son campañas muy buenas, ¿no? La tarjeta roja, por ejemplo, todos la recordamos, ¿no? Tarjeta roja al maltratador. O que las señales no te impidan, atiende las señales que te impiden. Son campañas que son muy buenas y que las tiene el propio gobierno, porque las dejó el gobierno socialista, y que ellos han dicho que las van a sacar. Pero yo creo que en cualquier caso tenemos que estar con la realidad diaria y saber que las cosas van cambiando, y tenemos las campañas están precisamente para eso, para en un momento determinado focalizar y poner el punto de atención en algo determinado para poder prevenir la violencia. Desde luego la prevención que mejor se hace en los colegios, a través de la educación en casa y en los colegios, pero sobre todo en los colegios es donde primero se detecta el maltrato, porque existen protocolos de actuación. Todo esto con los recortes van a quedar reducidas al mínimo exponente. Y tan siquiera sabemos que, no lo sabemos, si va a la perspectiva de género o la violencia de género, pues se puede dar en la nueva ley orgánica de educación que van a salir, porque todavía ahí también hay grandes lagunas, ¿no? En cuanto a la segregación de las aulas, que da pie también a que niños y niñas se eduquen de manera diferente, pues no sabemos cómo va a cuadrar el tema de la transversalidad en la educación a partir de la nueva ley, que por cierto va a significar que mucha gente también salga a la calle, porque es una ley también injusta que segrega a los ciudadanos conforme a su poder adquisitivo. Y yo, como te digo, es vital seguir actuando. En Canarias los índices de violencia de género son altos, no nos merecemos que un gobierno del Partido Popular reduzca en este ámbito, y bueno, estamos ahí, vamos a evidenciarlo nosotros desde la parte que nos toca, que es el control y seguimiento al gobierno, pues vamos a evidenciar aquello que no hace, ¿no? Lo hemos hecho en este tiempo, cuando no la han pagado las organizaciones y la hemos reivindicado y se lo hemos sacado en pleno, y hemos también llegado a la ciudadanía de lo que estaba pasando con los programas de violencia de género, y vamos a seguir, porque hombre, las mayorías absolutas son rodillos impresionantes que al final pues pasan, ¿no? Y este pacto, como te digo, del Partido Popular con no se sabe quién, porque ya no se sabe qué partido es, que con dos tránsfugas, que hay que decirlo claramente, dos personas tránsfugas que se presentaron con un partido al que hoy se les va a expulsar, o a uno de ellos se les ha expulsado y al otro está pendiente de que salga la resolución de expulsión, y creo que lo único que evidencia es que este gobierno del Partido Popular, pues realmente donde no está apostando, donde realmente hay que apostar, que es en estos momentos de crisis, en las personas que más lo necesitan. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel Guerra, por estar aquí esta mañana. Gracias. Gracias. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, haya sido su agrado, y recordar que el teléfono de violencia de género para aquellas mujeres que estén en esta situación es el 016, que es un teléfono gratuito, y lo que es más importante, no deja rastro o huella en la factura de nuestro teléfono. Muy buenos días, Gran Canaria.